Buenos días, con su permiso, presidente. El presidente nos instruyó a la Secretaría de Infraestructura a desarrollar un plan de 4 proyectos en Cancún. Este programa tiene un monto de aproximadamente de 7.200 millones de pesos. Consiste en 4 proyectos, el puente vehicular Nichupté, que es de una longitud de 8.8 kilómetros, la rehabilitación con concreto hidráulico del Boulevard Colosio de 13.3 kilómetros, así como la construcción del distribuidor aeropuerto y la construcción de una vialidad que se llama Chacmol de 4.5 kilómetros de longitud. En total es una infraestructura de 29 kilómetros. Estas obras buscan mejorar la conectividad entre el aeropuerto y la zona turística en Cancún, generar un tiempo de traslado menor, reducir los costos generales de transporte y una menor incidencia de accidentes y de contaminación ambiental en la zona. En resumen, permitirá mejorar la calidad de vida, así como impulsar la economía local y el desarrollo turístico en la zona y generar poco más de 10.000 empleos directos y más de 41.000 empleos indirectos. Y tenemos un video que ilustrará el avance de las obras. Estas obras estarán concluidas a finales de este año. Sería cuanto, presidente, y el video. Programa Integral para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos en Cancún. Boulevard Luis Donaldo Colosio. Consiste en la rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico, así como la construcción de 2 puentes peatonales, semaforización, adecuación de retornos y bahías. Se concluyó la rehabilitación del cuerpo dirección Cancún en una longitud de 10 kilómetros hasta el entronque Colosio. El cuerpo con dirección aeropuerto cuenta con un avance de 4.6 kilómetros. Continúan los trabajos de demolición, acarreo, construcción de terracería, obras de drenaje, obras inducidas y la construcción de pavimento de concreto hidráulico. Puente vehicular Nichupté. Se construye un puente vehicular sobre el sistema lagunar Nichupté, así como 2 entronques de conexión con el bulevar Luis Donaldo Colosio y el CAN. En la zona del viaducto se han colado 96 pilas de cimentación, 70 columnas y 12 capiteles. En el entronque Colosio se han colado 95 pilas de cimentación, 16 zapatas y 13 columnas. Distribuidor Aeropuerto Cancún. Se construye una nueva estructura y mejora la geometría de las gasas para incrementar la capacidad y mejorar el nivel de servicio. Se avanza en el tendido de base asfáltica en gasas y el eje troncal. Se han colado 3 zapatas, 18 columnas y 3 cabezales. Se han montado 44 traves y se coló el primer tramo de losa. Avenida Chacmol. Se creará una vía de conexión entre Avenida Guayacán y la carretera federal México 307 Reforma Agraria Puerto Juárez, que eficientará la conexión entre Cancún y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Iniciaron trabajos de topografía y se continuará con labores de desmonte y reubicación de fauna. Las obras de este programa representan una inversión de 7.283.6 millones de pesos y han generado 10.437 empleos directos y 41.750 indirectos. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.